ancient document of power brings about the treason of heaven and the vow kept with blood incurs the new split. All the creatures on earth suffer from the war started from heaven. But the spirits of the warriors from heaven awaken by Geralt on earth. Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Codex. Y nada más empezar, tenemos esta pantallita donde tenemos aquí para entrar al modo de Codex con Google Play o Google Login. Vale, clicamos aquí y nos logueamos con Google Play. Bien, ahí estamos ya logueados. Y nos dicen que introduzcamos aquí nuestro nombre de personaje. Aceptamos y entrando. Bien, ahí comenzamos. Parece que tenemos aquí nuestra vida, la vida del boss enemigo. Comemos bastante grande la diferencia, 2542 2900. Y de mientras se pone aquí de charla contra el dragón CTS o lo que sea, esa cosa rara. Y vemos aquí abajo a nuestro guerrito. Vale, aquí pegamos los golpes normales. Y vemos cómo se nos va llenando la barrita. Vale, parece que ahora nos va a atacar el boss y lo tenemos que esquivar. Así que marquemos aquí el escudo. Quedamos, bloqueamos, eso es. Buen trabajo, nos indican. Vale. Ahora presionemos el botón de esquivar. Yo to the left. Ah, mira, está aquí. Ahora hacia la derecha. Cuido tarde. Ahora sí. Ahora les usemos las habilidades. Vamos a ver. No sé que podemos equipar hasta tres habilidades al mismo tiempo. Y cada habilidad pues hará lo suyo. Ahora me dice que primero usamos el ataque de Storm, que viene siendo este del medio. Taca, y lo stuneamos, perfecto. Y ahora un golpe fuerte. Y es más, 4000 de vida, es el doble de lo que tenemos nosotros actualmente. Vale. Es hora de continuar tus ataques, nos indica. Vale. Puto, atácala ahí. Ataca el normal. Me dice que se ha tirado de aquí la barrita. Raje move. Ah, vale, mira tú, para qué es esto. Tenemos que estar atentos. Y le hacemos aquí bastante más daño. Vale, y supongo que ahí hemos completado ya el tutorial, ¿no? Vimos todas las habilidades que puede usar nuestro personaje. Así que en teoría esto ya debería de estar. Nos sigue aquí con la historia. El guerrerito dice que no se puede mover y el boss pues nos da palo. Hay un fuego, un par de fogonazos y nos come. Vale, perfecto. Pasando. Vale. Sigue contando aquí con la historia. Como vemos, no lo podemos saltar. Y nos dice que vengamos aquí a nuestra primera dungeon. Bueno, aquí está, supongo que sería el tutorial. Y ahora venimos pues a la primera dungeon. Me dice que seleccionemos aquí el ataque para hacer un 30% más de daño. Y damos a comenzar.
Ahí estamos, cargando. Vamos a nuestro guerrerito y vemos cómo va pegando. Vale, y nada más empezar, vamos a la batallita. Vemos que la armadura no es que sea muy allá tampoco por el momento. Y tampoco tenemos muchos movimientos que hacerlo aquí. Bien, principio ya está, vamos a ver. Battle start, veamos a ver. No sé por qué se me ha quedado ahí pillado. A ver ahora si decido ir. Vamos a ver, ahí tenemos el enemigo y vamos a ir pegándole. Vemos ahí la vida del enemigo. Ah, no tenemos por qué usar el escudo ni nada, vemos que sobraos. Sin problemas, ya lo hemos completado. Ya nos indican ahí victoria. Tal. Y seguimos. Abre un cofrecito. Restaura 20% de la vida. Otro cofre más. Otro 20%. Vale, ya estamos al tope. Vamos a ver. Aquí toca batalla. Bien, vale. Vamos a real ahí. Cuidado con eso. Ah, mierda, me ha dado ahí el cabroncete. Pero bueno, sin problemas por el momento también, como tampoco tenemos habilidad ninguna. Lo único que podemos hacer son golpes normales. Esto no tengo ya muy claro para qué. Ah, vale, mire. Si damos aquí al atacar lo suficientemente rápido, lo pasamos y ya lo reventamos. Vale, perfecto. Amuleto de mercenario, parece ser que nos han dado. Y seguimos. Parece que hemos llegado a la salida. No, ahí tenemos un boss. Tenemos aquí el esqueletito este. Venga, a durar. Cúchete. Cuidado. Joder. Con este casi que es más cómodo el bloqueo. Tal ahí duro. Eso es. Ah, uy, se han pegado bastante comparado con el otro. Hay que tener más cuidado. Joder, está enganchando, pero bien, el cabroncete. Ay, dale un golpe. Eso es, ya está, ya está. Ya lo hemos zumbado. Ya lo hemos zumbado. Ahí estamos. Bien, subimos de nivel. Y parece ser que estos tres van a ser los dropeos. Vamos a ver qué nos toca. Cogemos a la izquierda y nos dan unos guantecitos. Este ladrón nos costaría 10. No vamos a usarlos, de hecho no sé ni si tengo alguno. Y fase completada. Clear time, grado B. Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí. Store, Forge, Gear, vamos a ver, inventario. Es lo que tenemos equipado, vemos que todo flojito. Vamos a ver, vemos, ya nos indican aquí que esto nos aumenta más 8, vale. Pues lo equipamos, confirmamos. Vamos a ver qué nos podemos poner. Vemos que aquí el collarcete este, no tenemos ninguno. Nos da más defensa y más vida, eso es. Y el tal sería también sacar un arma nueva. Vemos que las que tenemos son muy malas. Vamos a ver Story, por ejemplo, a ver qué podemos comprar aquí. Me dice que marquemos por aquí. Vamos a ver qué nos dan. Me dice que vengamos a equipamiento, ¿vale? Y ahí me ha tocado. Vemos que otro collarcete, ¿vale? Pero en este caso mejor que el que tengo. Aunque bueno, lo que me interesa a mí realmente es un arma nuevo. Vamos a ver Story, Premium Shield, accesorio. No. El que interesa es este. Premium Weapon Armor. Ah, mira, me da justo para uno de estos. Confirmamos, a ver que si hay suerte y sale un arma decente. Pues no, armadura. Armadura de grado B. Bueno, también nos sirve, pero
sufrido un armita. ¿Qué le vamos a hacer? Y no la veo yo por ningún lado. La armadurita esa igual no sirve para este personaje, pero ahí no aparece. Store. Premium Tier 4, tal. O también puede ser que todavía no la pueda usar. Como no sale aquí, puede ser también eso. Vamos a ver mi menú. Equipar habilidades. Por el momento parece ser que no nos dejan. A ver, venimos aquí a habilidades. Heavy Attack. Equipamos. Y para atrás, vale. A ver. No tenemos más por el momento. Supongo que las tenemos que ir desbloqueando poco a poco. Tal. Ya se irán desbloqueando según vayamos subiendo de nivel. Amigos, por el momento nada. Forge. Tenemos un Soulstone únicamente. Y nos dice que no tenemos equipamiento disponible. Por el momento lo vamos a dejar así. El único que interesaría igual upgradear sería este. Y vemos que podemos usar el Soulstone y también estas dos piezas de equipamiento que no nos sirven. Ya si nos queda muy a tres, pues simplemente las usamos. Y que ayude a upgradear. Pero vemos que todavía no lo ha dado. Se quedan 226 de 3300. Muchos sitios tenemos que usar. Bueno, tenemos aquí también el inventario. Bueno, el inventario en el correo. Vale, recibimos. Bueno, tenemos ahí también el recibal directamente. Recibe 7 days later. A ver, confirmamos. Recibe tomorrow. Ok. Vamos a ver si ahora ya me sale por aquí. Vemos aquí Barbarian Armor. Ahora sí, equipamos y confirmamos. Eso es. Vale. Regresamos y bueno, pues vamos a continuar. Vamos a dar aquí a Star Battle y nos venimos a nuestra segunda dungeon. Venga, damos a Start. Ahora ya debería ir más facilillo. Tenemos un poquillo mejor de equipamiento. Pero bueno, veremos a ver qué tal. También tenemos la habilidad esta de zurrarle. Aunque tampoco tenemos la de Stun por el momento. La barrita roja quiero pensar que es el cooldown, correcto. Y ya tenemos en principio este fuego. Tú deja de defenderte. Ahí estamos. Victoria. Confirmamos y continuamos. También a ver si sacamos lo dicho. A ver si conseguimos un arma nueva. Porque vamos con esta porquería. Y sería lo que más me interesa. Bueno, tenemos ahí un boss también. ¿Cuánto acabemos con este? Ah, mira, el cooldown todavía dura. No se ha completado. Pensaba que ya se habría completado, pero como vemos, no. Aún le cuesta, pero bueno. Cuidado ahí. Tasca. Bien, este está. Vamos a por el boss entonces. Como vemos, los normales, los monstruos normales no hacen mucho daño. Un poquillo de lata vienen siendo el boss. Vamos a ver qué tal va este. Ahí lo tenemos, que es un jabalí o qué cojones es eso. Es un cruce raro de especies ahí. Pero bueno, vemos que le estamos también bajando bastante bien la vida. Tanky Frame me dice Selected, counter. Dale ahí durillo. Eso. Y ya lo tenemos fuera. Perfecto. Subimos de nivel, eso es. Runas, forge tal. Vamos a ver qué toca. Seleccionamos Bargandian Blade. Forge Blueprint, vale. Cancelamos y aceptamos. Eso tiene pinta de ser para craftear. Ahora tenemos pasado ya. Clear Time S, Remaining Health B. Y no tenemos ahí una Bargandian Blade. Forging is now posible. Vale. Bueno, pues vamos a ver si vemos cómo va eso del Forging. Vamos a ver.
Forge, tenemos por aquí. Vemos ahí los materiales. Ah, vale. Pero me pide dos pieles, dos de estos y siete. Vemos que no da por ningún lado por el momento para crear esa ermita. Así que nada, toca continuar. Seguimos en modo historia. Venimos a la tercera dungeon. Venga, damos a start. Empezamos bien. Primer cofre, primera batalla. Bueno, por lo menos no tiene mucha vida. Vemos que le pegamos 3 o 4 fogones y ya nos lo tumbamos, no necesitamos ni defendernos. Ahí lo tenemos ya completado. Victoria, vale, nos da un escudito. Y seguimos avanzando, ya vemos ahí el boss final, vale. Otro enemigo más. Este es nuevo. Este medio zombie. Ah, mierda, no tenemos la habilidad todavía lista. Y siempre me vengo ahora aquí. Bien, bien bloqueado el agua ese. Bien bloqueado. Bien. Victoria. Mercenario en ring. Aquí yo creo que no teníamos ninguno. Veremos a ver. Otra batalla más. A ver, lagartija gigante. Ay, uy. Este. Dale ahí, que no baje. Eso, está. Fuera la garra gigante. Eso es. Confirmamos y continuamos. Venga, todavía nos queda aquí un cofrecito más. Vale, por lo menos este nos ha restaurado la vida. Nos ha ido otro enemigo más. Y vamos ya directamente a por el boss. Venga, dale ahí. Eso, tasca. Uy, vale. Tampoco pega mucho. Estaba defendiendo. Y ya lo tenemos fuera. Solamente un golpe. Vale. El contraataque este. En principio ya lo tendremos completado. Vale. Eso es. Subimos de nivel, perfecto. Vemos aquí los tres posibles drops. A ver qué toca. Un casquito. Cancelamos el extra draw. Confirmamos. Rune por 2 o el stone por 2. Vale, pero materiales para craftear creo que no nos han dado ninguno. Vamos a salir de aquí. Vamos a ver habilidades. Por el momento no hemos desbloqueado ninguna más. Vamos a ver. Equipamiento. Vemos que tenemos ahora equipamiento mejor. Vale, pues equipamos. Confirmamos. Equipamos, confirmamos. Ya nos indican aquí que es mejor él. No tenemos ni que rayarnos mucho a buscar ni comparar. Escudito es tal cual. Y para abajo pues vemos que ya nada. Y lo que podemos hacer pues es seguir mejorando. El collar CT o el otro. Damos aquí upgrade. Y vamos a poner pues todo esto. Todo esto que no usamos para nada. Lo metemos por aquí. También vemos que nos gustan los orecios estos. Y lo mejoramos un poquito. 766. Todavía falta bastante para subirlo. Pero bueno. Vale. Y no, inventario no quería ver. Forge, a ver si hemos sacado algún material CT más. Vemos que no. Leather este. Solamente tenemos uno. Con lo cual no nos da. Para atrás, vamos al battle start y nos venimos aquí a la 4. Vamos aquí a comenzar, venga. Poción, también que nos den pociones nada más empezar. Cuando nos ha movido la vida es un poco tarde, pero bueno. Lizardman, tenemos el primer enemigo. Venga, ahí, huyo. Eso es. Bien bloqueado ahí. Eso es. Ah, ya no me lo esperaba. Dale un golpe. Vale, counter attack. Con esto ya nos lo zampamos. Eso es, fuera.
primer enemigo se pilla. Victoria, confirmamos. Otra batallita más. Bueno, esqueleto andante. A zurrar. Cuidado. Bien, ya ves. Eso, perfecto. Ah, un golpecito más y ya está. Bien, ya lo tenemos ahí. Fuera otro. Bien, seguimos. Bueno, sí que hay batallas por aquí. Vale, bicho feo este. Boar, uso extraño. Uy, muérete ya. Te mueras. Eso es. Mira, nos han dado un arma nuevo. Perfecto. Era con tiempo. Y vamos a por el boss. Otra vez anotas esta. Vale. Andaré de primero la habilidad esta, que le haces bastante daño. Y no. Bien. Tarde. Solo un golpecito más. Eso es, perfecto. Ahí lo tienes. Bien, vemos aquí posibles ítems. Dale por aquí. A ver si hay suerte. No es algo útil, vale. Pero no. Otro más para craftear. Pero no tenemos los materiales. No tenemos telillas. Rango A, tal, tal, tal. Ah, mira, armita nueva. Yo obtengo una nueva habilidad, vale. Y vemos que aquí tenemos un boss. Esta reunión supuestamente debería ser más complicada. Vamos a ver, volvemos al menú principal, vamos a ver. Habilidades, pues por aquí en principio. No sé. Ah, mira. Heal. Heal yourself, va a 18%, vale. Para restaurar un poquillo la vida. Y tenemos aquí el Fortitude y el Berserker. Reduce el daño del enemigo. O esta otra que aumenta nuestro daño de ataque. Me gusta más. Vamos a quitar la depuración, que por el momento no necesitamos. Vamos a ponerla así. Me gusta más así por el momento. Bien, para atrás. Vamos a ver. Equipamiento. Vemos que el arma que nos han dado aquí está mejor. Equipamos. Mejoramos ahí un poquito más. Pero parece que le aumenta el ataque, pero no reduce la velocidad de ataque. Eso ya no me simpatiza tanto. Eso ya no me simpatiza tanto, así que vamos a dejarlo así. Necesito otro arma mejor. Ese tampoco es bueno. Pues nada, vamos entonces a por este boss. Vamos allá. Empezamos aquí la batalla. Parece ser que solamente contra el boss, Plunderer, como vemos ahí. No tenemos más enemigos, vale, vamos a atacar por él. Usamos ya todas las habilidades. Más defensa, más daño, eso es. No puedo defender eso, no puedo. Bien, bien ahí, cuidado. Bien, vamos bien por el momento. Vemos la subida, vemos la nuestra. Vamos sobrados por el momento, como dije. Cuidado. Ha aumentado su velocidad de movimiento, nos está indicando. A ver ahora cómo va la cosa. Dale ahí a Pachuco. Bien, bloqueados. Exposit. No, cuidado. Dar un par de golpes. Eso es, crítico, eso es, ya casi está. Quedan 296 de vida, se nos puede ayudar. Vamos a usar aquí los buffs.
Y la habilidad esta y debería de cargárselo ya. Todavía sigue comida. Ahora sí. Lo acribillo ya y ataco. Y ya está fuera. Y subimos de nivel. Perfecto. Vamos a ver qué nos toca. Un collar CT inútil, ya que tiene que tenemos es bastante bueno. Este no nos sirve para nada, es de grado D. Confirmamos, vale. Un runestone, un solestone. Hemos completado una quest, nos dicen. Confirmamos. Nueva habilidad, vale, por el momento no la vamos a usar. Tier 2, te desbloquear esto. El tier 3, te desbloquear esto. Por el momento aún estamos en el primero. Y nada, yo lo voy dejando por aquí, ya vemos un poquillo cómo iba la cosa. Aquí vemos la estamina, aquí viene el AP, que según vamos subiendo de nivel se nos restaura. Por el momento vamos sobrados. Ya vimos cómo comprar, cómo mejorar todo, cómo craftear. Ahora simplemente, pues eso, es continuar avanzando y poco más. Así que, ahí se queda. Nos vemos, chavales.